Bienvenidos a Curiosidades. En este programa vamos a conversar sobre temas que involucran al Sol y a la Luna. Y es que las partículas eléctricamente cargadas de la estrella más grande de nuestro sistema solar son responsables de las brillantes auroras en los polos de la Tierra. Pero puede haber casos extremos cuando enormes tormentas solares se empujan descomunales oleadas de partículas energizadas camino a la Tierra, pueden causar estragos en nuestros satélites y la red eléctrica. Es por eso que los investigadores intentan descubrir qué causa estas tormentas solares. Físicos de plasma solar de la Universidad de Michigan, con el apoyo del National Science Foundation, están estudiando estas tormentas porque han golpeado la Tierra con fuerza dañina. El equipo quiere saber cómo predecir estas tormentas, pero todavía no lo han logrado. Chip Manchester estudia las erupciones solares y las dramáticas erupciones que técnicamente se llaman eyecciones de masa coronal. Estamos absolutamente seguros de que la energía magnética es la fuente de la energía de la llamarada y lo que está impulsando la eyección de masa coronal. Por lo tanto, todos estos efectos electromagnéticos y partículas cargadas que interactúan en una escala enorme. El trabajo de Dan Welling se centra en lo que sucede aquí, cuando esas tormentas golpean la Tierra. Cuando estas corrientes fluyen muy cerca de la Tierra, se pueden acoplar a cualquier cosa en el suelo que pueda conducir electricidad, líneas eléctricas, tuberías, y estas son corrientes que nuestro sistema de red eléctrica específicamente no está hecho para manejar. El equipo intenta crear modelos climáticos para el Sol, al igual que los meteorólogos usan en la Tierra, para dar a los científicos algunos días de aviso para las tormentas dañinas, como señala Thomas Gombosi. Se necesita un pronóstico de 5 días para que el gobierno y la industria privada puedan tomar las medidas necesarias para proteger la infraestructura crítica nacional. El equipo tiene la esperanza de que tendrán tiempo para prepararnos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El sol artificial más grande del mundo, llamado Seenlight, está ayudando a científicos en Alemania a investigar la producción futura de combustible proveniente de la energía solar al estilo alemán. 149 focos se combinan para producir hasta 10.000 veces la radiación solar normal. Operado por el Centro Nacional de Alemania para la Investigación Aeroespacial, Energética y de Transporte, o DLR, por sus siglas en alemán, Seenlight podría ayudar a desbloquear lo que muchos creen que es la fuente de combustible futura definitiva, la producción de hidrógeno con energía solar. El doctor Kai Weitgart es el gerente de proyectos de DLR. Queremos utilizar la luz solar natural para generar electricidad o para generar combustibles provenientes de ella, para comprender los procesos y para diseñar y optimizar. Para demostrar los componentes para ello, necesitamos instalaciones como esta que generen luz constante para nuestra investigación. Las luces de arco corto de xenón son similares a las utilizadas en proyectores grandes de cine y pueden generar temperaturas en un solo punto de alrededor de 3.500 grados centígrados. El mismo sitio tiene una planta de energía solar térmica que concentra la luz para generar calor. También están investigando opciones de almacenamiento de energía con el mismo objetivo, energía limpia sostenible. La matriz Seenlight es tan poderosa que está alojada en una cámara radioactiva. Cualquiera que entre mientras las lámparas estén encendidas sería incinerado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Definitivamente mejor no entrar. El Reactor Experimental Termonuclear Internacional, o ITER, busca aprovechar el poder de la fusión nuclear o la unión forzada de los átomos de hidrógeno y helio. Pero para lograr esto ocupa condiciones similares a las de una estrella o un sol miniatura, y estas son un poco complicadas de conseguir. Hay 450 reactores nucleares en el mundo y 60 en construcción, y todos ellos, excepto uno, dependen de la fisión nuclear o la división de átomos de uranio, la cual produce mucho calor, pero también radioactividad peligrosa. La única excepción, el Reactor Experimental Termonuclear Internacional, o ITER, busca aprovechar el poder de la fusión nuclear o la unión forzada de los átomos de hidrógeno y helio, y también libera mucho calor, pero muy poca radiación. El mayor problema, según Bernard Bigot, director del ITER, es que la ignición de la fusión nuclear requiere condiciones similares a las que ocurren en el núcleo de una estrella, aunque a escala milimétrica.
El plasma estará en 150 millones de grados, con poquísima cantidad de materia, solo 2 gramos de hidrógeno, pero con muy alta temperatura. Y tenemos que confinar este plasma para que pueda fusionarse, lo que significa colisionar y producir nuevos átomos. Para confinar el plasma supercaliente en el centro de un tubo en forma de rosquilla, los científicos están construyendo electroimanes casi 300.000 veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. La tarea es grande, que requiere la cooperación de 36 países y la Unión Europea cubre el 45% del costo. Se espera que el precio final exceda los 26.000 millones de dólares. Si la financiación continúa según lo planeado, la primera ignición de plasma en ITER puede ocurrir tan pronto como en 2025 y la producción de potencia máxima está prevista para 2035. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a un corte, pero no se vaya porque en el próximo bloque vamos a conversar con Alejandro Ugalde, un historiador que nos va a explicar qué significaban los eclipses solares o lunares para las civilizaciones antiguas. Enero es un mes especial porque, bueno, ya nos mostró una superluna el pasado martes 2 y este 31 habrá otra superluna que además será una luna roja y una luna azul. Entonces nos pusimos a pensar en cosas relacionadas con el cielo y las lunas y surgió la siguiente duda. Si en la actualidad ver uno de estos fenómenos es un privilegio y todo el mundo está atento al cielo y todos nos movilizamos para poder ver los eclipses, ya sea solar o lunar, ¿cómo lo percibían las civilizaciones antiguas? Entonces, contactamos al historiador Alejandro Ugalde para que nos cuente cómo eran recibidos los eclipses. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Un saludo para usted y para todas las amigas y amigos que nos ven en Centroamérica y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. La primera pregunta, ¿de dónde viene el nombre eclipse? Es un fenómeno que, a pesar de que no estamos tan acostumbrados a verlo todos los días, digamos que forma ya hoy parte de la vida del ser humano y no nos escandaliza de mayor manera, aunque existen algunos mitos de los cuales podemos hablar ahora. Pero bueno, la palabra eclipse propiamente, la palabra eclipse proviene del griego. Fueron los griegos una de las primeras civilizaciones, no la primera, pero una de las primeras civilizaciones que se dedicó a hacer estudios de ello, a tratar de conocer qué era lo que ocurría. La palabra significa, en español, la traducción más o menos, eclipse, significa desaparición o abandono, porque era un momento, un instante, unos minutos en los cuales el sol, durante los momentos en que tenía que estar presente, desaparecía. Desaparecía de la escena y provocaba oscuridad, y esto en las civilizaciones más antiguas provocaba un terror muy grande, porque para ellos, al haber oscuridad, al ocurrir ese fenómeno en minutos, era augurio de cosas malas que iban a ocurrir. Como mencionaba sobre el primer eclipse que se tiene registrado con, digamos, la fecha exacta, si no me equivoco, fue en Babilonia, que se llama el eclipse de Babilonia, que se registró el 31 de julio del año 1602. Antes de Cristo, correcto. Ese es el primer gran eclipse del cual existen registros, ¿verdad? Los científicos babilónicos, que estaban muy desarrollados, y podemos hablar ahora también de los mayas, que también estaban desarrollados, los españoles al llegar al continente americano, de alguna manera hacen alarde de ese conocimiento astronómico, pero ya los mayas lo conocían. Lo mismo ocurre con los babilonios. Los babilonios ya conocían desde muchísimos siglos atrás la existencia de estos fenómenos astronómicos, que ocurrían cíclicamente, o sea, cada cierta cantidad de años ocurrían los eclipses. Más o menos, las civilizaciones tan antiguas como los babilonios, los persas, los egipcios, los aztecas, los mayas, los incas y muchísimas otras civilizaciones, entre ellas los griegos, muchas civilizaciones europeas, sabían que cada 223 lunas ocurrían los eclipses.
O sea, más o menos para nosotros actualmente, cada 18 años y 11 días, más o menos la Luna y el Sol quedan en una posición que comienzan a generar estos fenómenos. Esto es lo que se conoce como los ciclos Saros. En las civilizaciones, bueno, como usted ya mencionaba, se creía que era un mal presagio cada vez que había un eclipse, ya fuera lunar o solar. ¿Qué ritos o qué hacían como para evitar que las malas vibraciones, por decirlo de alguna manera, a los afectaran? Pero no crea, eso ocurre todavía hoy día. A mí me tocó vivir en el año, vamos a ver, en el año 2001, recuerdo, un eclipse muy importante y había alrededor de eso un montón de mitos, sobre todo con las mujeres embarazadas, y eso exactamente hoy sigue ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, en la cultura mexicana, que es una tradición que proviene de los mexicas, las mujeres que se exponen a un eclipse se tienen que fajar, tienen que ponerse una faja roja. Eso es una tradición que existe en algunas otras civilizaciones, pero sobre todo en la mexicana, que se fajan para evitar que los niños nazcan con malformaciones. Entonces no está comprobado evidentemente científicamente que eso ocurra, pero es una tradición. También es interesante, no sé si usted se ha preguntado, Sofía, o las amigas y amigos que nos ven, ¿de dónde vienen las brujas y los brujos? Ajá. No, pues bueno, según la tradición, las brujas y los brujos provienen de mujeres embarazadas que ya estando muy cerca del parto, observaban un eclipse lunar o solar, pero tenía que ser total. Si veían un eclipse, si participaban, presenciaban un eclipse solar o lunar, el producto, el bebé que nacía era brujo o bruja, se consideraba como tal. E inclusive hay registrados en varias partes del mundo mujeres que observaron eclipses y minutos después entraban en labor de parto. Qué interesante eso. Bueno, hablando también sobre un poco sobre religiones, en la cristiandad también tenemos como una parte, bueno, en las civilizaciones antiguas adoraban mucho al sol, ¿verdad? Entonces, en la cristiandad también tenemos como una parte de adoración al sol por cómo recibimos los solsticios o cómo relacionamos a Jesús con la luz. Entonces, entre los cristianos antiguos también se tenía este miedo contra los eclipses. Realmente es una tradición muy antigua, como lo hablábamos, y el cristianismo, como sabemos, data de hace 2000 años más o menos, que como lo hablábamos en un programa anterior, se utiliza el 25 de diciembre por ser la fecha de la celebración del Sol Invictus. Entonces, es esa luz, justamente. Entonces, la ausencia de luz provoca en muchísimas civilizaciones y sobre todo en civilizaciones europeas posteriores a la consolidación del cristianismo, el presagio de que un eclipse puede ser augurio de desastres, de pestes, de muertes, de caída de reyes, y en algunos casos, algunas civilizaciones que tenían la astronomía muy desarrollada, permitían que los gobernantes la utilizaran para atemorizar a los pueblos, porque este conocimiento. Y le voy a contar un caso muy particular. Justamente en el año de 1504, Cristóbal Colón en ese momento se encontraba en la isla de Jamaica y estaba a punto de que se diera una rebelión por el maltrato que tenía Colón hacia sus hombres y hacia los indígenas propiamente de la isla. Él sabía que exactamente por las cartas astronómicas que tenía, sobre todo de un científico austriaco, él sabía que el 29 de febrero de ese año, de 1504, iba a ocurrir un eclipse total que se iba a ver en ese lugar del mundo, en Jamaica. Entonces, aprovechándose el desconocimiento de sus propios hombres y los indígenas, dijo que si no se sometían a la voluntad de Colón, el Dios iba a hacer caer una gran desgracia sobre ellos. Y la muestra iba a ser que se iba a oscurecer ese día, y efectivamente oscureció, se dio el eclipse el 29 de febrero, y eso provocó inmediatamente un sometimiento absoluto de parte de los hombres de Colón y de los pueblos indígenas. Y como anécdota, muchos años después, un fraile cristiano en Guatemala utilizó lo mismo, fue atrapado por unos cazadores mayas,
y aprovechándose del conocimiento que tenía él de los eclipses, les dijo a los cazadores que no lo sacrificaran, que era muy común dentro de los mayas el sacrificio, ¿verdad? Que no lo sacrificaran. Y si lo sacrificaban, iba a ocurrir una gran desgracia, se iba a oscurecer el día. Lo que no sabía este fraile era que los mayas tenían muy desarrollado el calendario y conocían perfectamente que ese eclipse iba a ocurrir. Entonces esto no salvó al fraile y fue asesinado y le sacaron el corazón, que era la tradición de los mayas. Bueno, realmente interesante todas estas historias de cómo se aprovechaban, ya sean los aztecas, los españoles, cualquiera de los eclipses para conseguir lo que tenían. Vamos a ir a una pausa, señor Alejandro, y después volvemos con más de este tema tan interesante con usted. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más curiosidades. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con el tema de los eclipses, con el historiador Alejandro Ugalde. Señor Alejandro. Yes, efectivamente, este 2018 va a ser un año muy generoso, esperemos que en prosperidad y salud para todos y todas, pero también lo va a hacer en eclipses. Únicamente para recapitular, tendremos 5 eclipses durante el 2018. El 31 de enero tendremos un eclipse total de luna, el 15 de febrero tendremos un eclipse parcial de sol, el 13 de julio otro eclipse parcial de sol, el 27 de julio un eclipse total de luna y el 11 de agosto un eclipse total de sol. Así que realmente parcial, eclipse parcial de sol el 11 de agosto. Así que tendremos muchísimas oportunidades para disfrutarlo. Evidentemente no todos podrán ser vistos en todas partes del mundo, pero aquellos lugares que tengan posibilidad de verlos, pues ojalá que lo disfruten bastante, ¿verdad? Sí, estar atentos a las fechas que se aproximan, ¿verdad? Para poder ver. A las fechas y a los lugares, ¿verdad? Ah, exacto, sí, y a los lugares donde uno se encuentra para ver si lo podemos ver. Porque, por ejemplo, este del 15 de febrero, que es solar, que es parcial, se va a ver en Antártida y en América del Sur. El del 13 de julio se verá en el sur de Australia y el del 11 de agosto se verá en el norte de Europa y en el norte de Asia. O sea, no seremos en Centroamérica privilegiados para poder verlos. Pero lo seguiremos por los medios, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto, eso nadie se lo pierde. Entonces, ahora que uno no se lo pierde, ¿verdad? Pero antes todo el mundo corría y se escondía seguro pensando escondía, en los malos presagios. O peor todavía, Sofía, todavía más peligroso, que es un mito que sigue siendo cierto. El no ver en forma directa al sol en el momento de los eclipses parciales o totales solares, los lunares no hay mayor problema, pero los solares sí, porque la cantidad de luz quema la retina de los ojos y provoca problemas a corto, mediano y largo plazo. Existen algunos mitos, por ejemplo, verlo a través del reflejo en el agua. Sí, eso sigue siendo un mito y es falso, es dañino. Los especialistas recomiendan no utilizarlo de esta forma. La forma recomendada es por medios indirectos o a través de los filtros especializados diseñados para poder ver al sol. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Utilizar, por ejemplo, hay gente que utiliza ciertos filtros de soldadura, de máscaras de soldadura, que no son los recomendados. Así que a cuidar los ojos y no creer en todos esos mitos de la forma de observar en forma directa el sol. Quería retomar un poco lo que habíamos conversado anteriormente sobre las civilizaciones antiguas y ver qué nos podía contar sobre los persas. ¿Cómo percibían ellos los eclipses? Pues le voy a contar que los persas, que sería el actual Irán, comparten algunas creencias muy particulares sobre los eclipses. Sobre todo, aquí interesante, en el caso del eclipse lunar, casi todas las civilizaciones consideraban que el eclipse solar era un momento en que era devorado el sol. Por ejemplo, en el caso de los persas, consideraban que era un perro sagrado el que estaba devorando el sol. En China y en algunos lugares de Europa se creía que era un dragón el que estaba devorando el sol. Pero particularmente los persas, en el caso de los eclipses lunares, decían que era una ballena sagrada la que devoraba el sol en ese momento. Para algunos casos, la luna o el sol que nacía o resultaba después del eclipse era nueva, que era la misma que había logrado vencer a la anterior. Entonces,
podía ser, dependiendo de la civilización, podía ser o un buen augurio o un mal augurio para algunas. Le voy a contar que en el caso de los chibchas, en el caso de Sudamérica, los chibchas consideraban que el dios más importante de ellos es Sue, y que Sue se enojaba con Chía, que era la luna. Entonces Chía, para poder volver a ganar el cariño y el amor de Sue, que es el sol, entonces lo que hacían era, hacían el amor, y hacer el amor eran los eclipses. Entonces, para los chibchas, los eclipses eran un momento en el cual se alegraban y gozaban, porque los dioses estaban en ese momento festejando el amor. Qué interesante, ¿verdad? Yo también había leído que, bueno, como las civilizaciones antiguas pensaban, creían en muchos dioses y todo esto, y todos los dioses se encontraban en las alturas, entonces que sí, que ellos pensaban que era que se peleaban por el mejor lugar en el universo. Correcto, correcto. Esa es una de las muchas explicaciones, sobre todo de los griegos, y es en particular de los griegos. Recordemos que los griegos viven en el Olimpo, viven en las alturas, para los griegos antiguos. Entonces, todos los fenómenos astronómicos que ocurrían podían ser explicados por ellos de esa forma. Entonces podía ser una, ya fuera lluvia de Perseides, eclipse lunar, eclipse solar, luna roja, luna azul, superluna, cualquiera de estos fenómenos, que por cierto el 2018 es un año muy rico en ese tipo de cosas. Tendremos 10 fenómenos astronómicos en el 2018 en total. Eran la lucha que había entre los diferentes dioses para ocupar los mejores lugares para ver su creación, que eran la tierra y los seres humanos. Entonces, en las civilizaciones, bueno, existían varias que tenían bien claro que era un fenómeno que sucedía cada cierto tiempo. Entonces no le tenían tanto miedo a los eclipses. No. Pero ¿en qué momento? Perdón. No, tranquilo. ¿En qué momento empezaron como ese conocimiento empezó de que no era nada malo, empezó a llegar a todo el mundo y llegó a la actualidad? Qué interesante es esa pregunta, Sofía. El conocimiento hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el conocimiento era un privilegio de muy pocos. El, por ejemplo, el escribir, eso lo manejaban muy pocas personas, los escribanos, que eran grupos privilegiados que estaban alrededor de los gobernantes. El saber leer todavía era un privilegio mucho más importante, que lo manejaban muy pocas personas. Entonces, el conocimiento astronómico era uno de los privilegios fundamentales que tenían los gobernantes, los reyes, los faraones, por ejemplo, los emperadores, para sustentarse en el poder y para decir que su poder venía de lo alto, venía por una aprobación de un ser supremo. Entonces, esa información, aunque los babilonios, los persas, los mayas, los aztecas, los incas, los chinos, los griegos la manejaban desde miles de años antes del nacimiento de Jesús, era una información que estaba solamente en manos de muy pocos, porque eso permitía someter a los pueblos. Recuerde que hay una frase que sigue siendo absolutamente válida hoy, que el conocimiento es poder. Y ellos, a través de esa cantidad de información que tenían, como la información astronómica, meteorológica, lograban controlar al pueblo y decir que eso no venía de casualidades o fenómenos naturales, sino que era por el poder de sus gobernantes. En el caso del faraón en Egipto, la inundación del Nilo, que es cíclica, la atribuía el pueblo de Egipto no a un fenómeno natural, sino a la voluntad del faraón. Entonces, el pueblo de Egipto comía gracias a que el faraón inundaba por su voluntad el Nilo y fertilizaba la tierra en todos los bordes, y esto le permitía desarrollar la agricultura durante un año completo. Va a ser hasta en el siglo XX realmente cuando se comienza a expandir la educación y se comienzan a dar los grandes procesos de reformas educativas en los países, que se comienza a poner al alcance de las grandes masas el derecho a leer, a escribir y a esos documentos. Hoy, con la internet, hoy con la apertura del conocimiento, las personas ya hoy no se dejan influenciar, a pesar de que siguen existiendo una gran cantidad de mitos urbanos, formas en que la gente intenta explicar fenómenos que ocurren. Bueno, realmente interesante. Muchísimas gracias, señor Alejandro, por conversar con nosotros sobre los eclipses en la actualidad y en las civilizaciones antiguas. Ha sido un placer.
Con mucho gusto, estoy a las órdenes. Un saludo para usted, Sofía, y para todas las amigas y los amigos en Centroamérica y en el mundo, y a disfrutar este 2018 que sea de muchas bendiciones. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, llegamos al final del programa. Es un placer haberlos acompañado durante esta media hora. Y recuerden que este y todos los demás programas de curiosidades los pueden buscar en YouTube y en Facebook. Nos vemos en una próxima edición.